Hola, aventurero intrépido, espero que estés teniendo un día fenomenal. Hoy te traigo el episodio 2 en el server Zona Cero en el juego DayZ. En este segundo episodio nos adentraremos en una base militar, nos atacarán hordas de zombies y sufriremos una muerte inesperada. Pero antes de ir al vídeo, me encantaría que dejases tu me gusta, te suscribieras al canal y activaras la campanita para no perderte nada de mi contenido. Y si quieres vivir la aventura en directo conmigo, tienes que saber que estoy en Kick todas las tardes de lunes a viernes. ¿A qué esperas a seguirme? Solo necesito 25 seguidores más para conseguir el afiliado en Kick. Cuento contigo. Y ahora sí, vamos a ver el episodio número 2 al server Zona Cero de DayZ. Bueno, hay otros más zombies por ahí. A ver si no nos ven. Veo cuatro. Voy al que está justo aquí de atrás, que si no va a ver. Que venga por acá. Hay una mochilita con una lata de espagueti. Ni eso me cabe, tío. Hay unas botas. Un detonador. Accesorios de armas suelto. Sombrero, esto, la capa esta te la quieras llevar. Como para 16, tío. No puedo con ella. Y lo que te digo, vamos a muy a tope, ¿eh? Yo no tiraría nada de lo que tengo ahora mismo. Yo único si encontramos... Espérate una cosa. Si hay una armatucha por aquí, señor. No, lo que voy a hacer es lo siguiente. Claro, claro. Le cojo la mochila. Mira, una capa de camuflaje. Voy a coger esta mochila en la mano. Cuidado que te ve ese. Y te vas a tener que ocupar tú de... Cuidado, que siempre veo la puta. Hay una M16 ahí, que sé que no te gusta, a mí tampoco. Voy a coger estas botas de la jungla, vamos a coger la capa. ¿Está sin munición? Ya tiene el cargador, sí, tío. Desmóntalo y te lo vi. Silenciador y cargador. Te lo dejo aquí tirado. Vale. Vale. A ver, esto me huele a que han estado ya aquí, ¿no? ¿Por qué? Accesorios sueltos así. Sí, 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 es lo que te encuentras. Es lo que te... Suelta. Sí, sí, es lo que te encuentras, es lo que te encuentras. O sea, sí, no es... Estamos en todo el noroeste, la base de allá arriba. ¿Me lo puedes marcar, compa? Voy, muy bueno. Estoy abriendo aquí la pestañita. ¿No es donde has marcado tú? De hecho, ¿dónde está tu marca? ¿El alicra este de aquí? Seguramente, pero es que como no me acuerdo, voy a mirar ahora. Sí, creo que sí. La he movido justo ahí al alicra. Estaban en la base aérea de abajo, que es donde estoy. Efectivamente. Vale. Sachi, pues vamos a bajar en torno al río. Vale, en torno a ese laguito. ¿A Tsemblan? Allá. ¿Rollo sureste, dice? Rollo sureste, suroeste. ¿Suroeste nos vamos ya al borde del mapa del todo? Sí, sí, claro. Vamos hacia la base militar. Oye, pero... Yo no tengo sitio para nada, tío. Mochilas en mano, compadre. Sí, ninguno. Ha sido un problema con los zombies allí, tío. Ya, pero coño, de un momento la mochila, engancho, lo que sea. Ya, ¿no? Sur. Allá. Me has esperado, ¿no, compadre? He tirado un poquito abajo, que hay un zombi suelto. Y ya lo quito del camino, que no tenga que... Con la mochila. Ok. A ver, otro libro que hay aquí. Espérate, quito la puerta. Sí, porfa. Drácula. ¿Qué hay ahí? Cuchillo de caza, me lo voy a llevar porque mío está pachope. Viendo que hay tantos cuchillos de caza, ni los afilo, tronco. ¿Sabes? Sí. Ya cuando se jode, lo tiro y cojo otro. Borra plana, cállate, por eso te reías, p***. Papá, Dios, tiene que... Mátalo, inféctalo. Podría cancelar de encima. Quite costura. Compadre, se está peleando ahí con los zombies, siendo amigos. ¿Te ha hecho pupa? Sí. Hay unos prismas. Ah, hoy tenemos los prismáticos, ¿no? Habíamos dicho. Vamos a tener unos... ¿El revólver? Realmente no. Vale, entra y nos puedo salir. Porque estás muy gordo, compadre, o sea... Sí, así es. Otras botas aquí, unas Panamá. ¡Ah! Quizás me las pongo, tío. Eso es trampa mortal. Mira. Bueno, la palama bonita. ¿Qué se ha subido? Tranquilo, el otro está mirando. ¿Quieres unos guantes de trabajo en buen estado, compadre? ¿Los cambias? Llevo... Venga, sí, no te cambies. Yo hago otro en el inventario, pero bueno, llevo otro más. Claro, si te los cambias, los dejas chachis. Ahí, en el maletero del Sarta ese. ¡Eh, que hay un zombie! ¡Y yo, puta, ¿dónde vas? ¡Fed paz! Tú me estás cortando ahí, tío. Se hacen pupa los amiguetes, los militronchos, ¿eh? Le metí un puño fuerte y tú seguramente una puñalada fuerte. Pues ya está. Aquí hay una acá. ¿Quieres algo? Es la 47U. Y aquí hay munición, aquí dentro. Y hay aquí 5.56-45, hombre. Y toma otra, que no puedo ya. No, yo tampoco.
A no ser, deja de mirar que puedo tirar. Mira, el paquete este está hecho una mierda. Y es ponerte en el culo. Voy a tirar esta. Allá encontraremos, tío. Hay muchas, por lo que he pillado. Y de esto también no quiero semillas de calabaza. Ya cosecharemos nosotros. La ropa NDQ que llevo. Unos guantes y unos pantalones. No, no, no vayas tirando, que eso sí que tenemos que tenerlo para. Para si queremos ir, tío. Okay. He hecho algo de sitio, tío. Otro hueco llevo ya. Ah, pero en un momento dado ya ves, tiro la mochila al suelo y le ayuda. Vamos ahora. Mira, vienen con mochila gordita para. Vale, podemos cargar cositas, compadre. Bien, ¿no? Esta mochila es de 63. Y esta también. Te llevas una en la mano y hacemos como la. ¡Ojo! De una. ¡Hostia! ¡Hala! Viene otra mochila de esas. Son las 263, por lo que he visto. Así que la que más te guste, realmente. Bien. Venía corriendo esa para allí en set. Porque ha sacado la navaja, compadre. Te ha dicho, bueno, es gitano, mejor no. Me los cotone en almíbar. Me los cotone. Ese que viene ya, ¿eh? Hasta ahí, cabrón. Vamos. Sigamos, compadre. ¿Qué es eso, tío? ¿El qué es eso? ¿Pinter mapa? Coño. Sí. ¿A dónde nos has traído, compadre? No íbamos a la base militar. No, pero está en el otro sentido. Pero te has venido para ver estamos coches. ¡Ah, que la culpa es mía! Claro. Vale. Si la culpa es mía. A ver, what the f***. Se me escurría. Ah, vale, vale. Decía yo. Te ha escapado uno de las manos. Está algo húmeda. Hay que tener cuidado con eso. Ahora que lo pienso, Almita. Almita dice, pobre compay, que no le puedes ayudar, que tienes que llevar la mochila. Pobre yo, que tengo que llevar la mochila. Yo otra ahora, ¿eh? Ah, ahora compay, otra, pero pobre era yo. Ahora que lo pienso. ¿Qué poco me quieren mis seguidores, compay? ¿No? Te quieren más a ti. Te abres tu canal y me doblas en los 10 minutos. ¿El autobús? ¿Qué pasa con el autobús? ¿Hay uno dentro? Sí, míralo. ¿Qué hace? Ah, pues igual es el autobusero, que igual empieza el turno ahora, compadre. Sí, es el autobusero, míralo, pobre. Estoy buscando la llave. ¡Ya está roto! ¿Pero cómo puedo llevar ese accesor? ¡Pero me has mortado, hijo de p***! ¡Qué cabrón! Ya acabamos de pasar por aquí y ya salen, tío. Tiene un respawn, vamos dentro del autobús, ¿no? Venga, viene de ahí por el campo, ahí, vuelto sale. Entro dos m***. Y se pone a llover, macho. Si no me quisiera, no estaba aquí desde el primer día. Diga, oh. Guapa. Vale, de 9.39 tenemos en casa, ¿verdad? Yo qué sé, cogemos una cajilla. Joder. Vale. 5.56.45 es la que estabas tú usando ahora mismo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, la gorda. Yo tenía la gorda o la mediana. La gorda. Ella la gorda, ¿no? Esta es 39. 62.39. Vale. Pero sí, esa me gustaría conservarla. Por ejemplo, si pillamos una M4 igual. ¿Vale? Sí, sí, perfecto. Hay uno ahí, ¿eh? Estoy durmiendo y no me ha visto. Pero es un señor mayor. No, no es tan mayor. Pasa que está, ha tenido mala vida. Ha sido todo mala vida lo que le ha pasado a este hombre. Es todo, mira, pobrecito. Sería un vanidoso. ¡Señor! 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 No me escucha, compadre. ¡Gol de señor! Ahí tienes dos balizas de música. ¡Para la saca! Yo creo que estamos en la zona menos poblada de todo el server, compadre. Es de lo que te digo. Yo creo que eso, la gente por tal de no alejarse mucho de la ciudad que ya se busca más. Pero es que de aquí a allí nosotros tardamos 20 minutos. ¿20? En 20 minutos estamos allí. Sí, sí. O sea, tampoco es la muerte de nadie, ¿sabes? Y estás mucho más seguro. En 20 minutos sin coche. Cuando tengamos un medio de transporte... ¿Cómo irán los coches últimamente aquí? Pues no lo sé, tío. Pero ya sabes que tengo mucho miedo. No llueve, ¿no? ¿Parando? Sí. Ah, bueno. Acorda. Viento, tío. Vamos, derechos a la zona militar. Vamos a coger lo indispensable que podamos de allí. Vamos para casa. Hemos bajado por aquí, ¿no? La colina. Sí. Hijo de p***. La primera p*** que viene me... Mira el otro. Ya te sigo, me tengo que curar yo también. Vente, vente, vente. La p***. Pasa y cierra. A la primera siempre, ¿eh, tío? Me quedo fuera. Y me dio bugueado. Ha pasado. Me desangro. Ya lo compa, ¿cómo corre? Ya lo, ya lo. Vale. Me voy a curar rápido, tío, que llevo atrás. ¡Descortes! Me he quedado bugueado en mitad de la puerta afuera y mitad dentro. Me estaban zurreando ahí. Ya lo queda uno aquí. Echa tu cable, compadre. ¡Trozo de m***! ¡Deja a mi compañero! La ropa, la mochila, tío, me han dejado gris todo, ¿eh? Estoy aquí, a ver la bolsa de snack. Bueno. ¿Te ha gustado esa? Sí, me ha gustado, me ha gustado. Voy a comer porque me he puesto estar nervioso, compadre. Tiene otro cuidado. Con una buena mata zombie, ¿eh? De 74. Sí. Además, así aligeradita, o la llevas tú, súper guapa. Ahí, súper apocalíptica.
Ya ves, tío. ¿Cómo andas, ese hombre? A tope. Tú estabas en el suelo. ¿Mola qué? ¿El qué? Los melocotones estos. Lo he dejado yo. Para ti. ¿Te vi para ti? A tope. Bueno, por aquí nada más, ¿no? ¿Te has dejado aquí un cargador, con 7 balas? A ver, tío. ¿Tienes aquí un cargador con 7 balas en el suelo, en el mano infectado este? Que se ha cambiado por la lata en vez de enviarse al inventario. Vale. Vamos a ver, aquí hay una lata de atún, compadre. Y... sí, voy a tirar esto, que lo tengo empezado y este está destrozado. Vale. ¿Vamos camino a la base militar o...? Porque el mío está a media. Cógete el que no está allá. ¿Hacia dónde es la base militar, compa? Que no estoy viendo mapa. Sureste era para allá. Otra vez llueve, tío. Pues vamos a esta casita mismo. Sí, para donde esté apuntando sureste. Ahora, salimos y vamos para allá. ¿Tienes algo que repararte? Creo que ya no. Estaba la mochila grisácea, los pantalones grisáceos, habíamos cosido a 80, 30, 42 de 42, 24 de 24. Me quedan 5 espacios. Ya, estamos aquí justo. Nos pongo tu marquita en el sitio. Seguimos ya todo este más bien, ¿no? Para hacernos la base de arriba abajo. ¿Cómo? ¿Cómo todo este? ¿Cómo? Todo este. Ah, hacia lo que es el lago ese o lo que sea. A la base de ahí o... como tú quieras, o podemos ir directamente por... sí, podemos subir hacia el norte y coger... jo, es que es por cualquier sitio es... voy a atravesar la línea recta. ¿Vamos por esa marca azul? Será un poco... bajamos un poquito azul y vamos por esa marca azul, por ese camino. ¿Qué se supone que es? Camino. Eso es camino. No, vale. Eso es camino. Después de llegar a las bifurcaciones a la derecha. Venga. Y ya entramos. Claro. No es muy lejos. ¿Está parando otra vez? Sí, parece que sí. Vale, llueve. Está cartonada la... ¿te has dado a ti mismo? No. ¿No te ha hecho nada? Me ha hecho un poco de pitido en los oídos, pero no me ha dejado ciego. ¿Te ha pillado de espalda entonces o algo, no? No, no, me ha pillado mirando para la puerta. Lo que pasa es que igual me ha pillado de espaldas porque me han estirado detrás. O sea que, cegadura también. Vamos a dejarnos una por si acaso. Ah, ¿tienes también? ¿Es cegadura? Sí. Sí. A ver, me voy a poner enfrente justo a ver qué pasa. Ahora sí, Dios. Nada, pero solo eso no te... tío, la armadura, ¿eh? Vale. Ya está. Ahora sí que he parado. Ya quiero que nos podemos mirar. Aquí, primera vez cambio a la derecha. Sí, 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 por ahí. Sí, cierto. Por ahí a la derecha. ¿Cómo está esto de gente? No sé... no, o sea, no hace falta hacer scroll todavía, ni nada. La primera página. Ah, vaya. Unos 10, 12. Entonces, compadre, uh-huh. ¿Esta carretera cuál es? ¿Es esta? Sí. ¿Es este? Sí, ¿no? A ver, otra vez, tío. Madre mía. De día, colega. Mira, una mochila de 80. Voy a dar el cambiazo. Toma ya. A la de la mano, me refiero. Sí, sí, ya me entiendo. Aquí tienes una sierra de arco, compadre. En esta caseta que tienes aquí saliendo a la izquierda. Ya sabes para qué. ¡Ay, mira cómo va, compadre! ¡Mira cómo corre! ¿El casetillo este? Sí. Sí, mírala, porque yo también tengo aquí una mosin para recortar. Y vamos a probar la... claro, que no la tenemos. En la Winchester esta de palanca, ¿eh? A ver si... ¿En la Winchester de palanca? ¿Y la Winchester de palanca? ¿La de la 308 Win, dices? ¿La que lleva 308 Win, la Winchester de 7 balas? Sí, hay repeticiones, la carabina de... sí, sí, es... lo que podemos probar, si quieres, es en esta, en la Tundra. Esa, al ser... nada, esa, la Tundra no la deja. Creo que no. Pues ya está, yo no la llevo nada encima para poder... y ahora puedo coger las dos cosas. La caña, tío, damos sin... ya ves, me encanta la mochila recortada. Es buenísima, tío. ¿Queremos esta mochila para algo? ¿La guardo en esta grande? Es de 63. No, ¿para qué? No. Nada, si fuera de las gordísimas, como la que llevas. Pero sí, es súper grande, colega. Y esta tiene el mismo espacio. ¿Sabes, no? O sea, esta mierda tiene el mismo espacio que esta de aquí. ¿Esta es la que sale a veces con una skin de una calavera o esa es también distinta? Creo que es distinta a la que dices tú, pero no me acuerdo yo de la skin de calavera mismo. Se ve como la máscara esta del Ghost aquí en blanco pintado en la mochila. ¿Pero qué la has visto en este server? No, en todos. Si es de juego, no modea esa mochila. Ah, pues no la he visto todavía, tú. Si la de caza, creo. No la he visto todavía. Si es de caza, creo que es de 63 espacios también. ¡Ahora, bingo! No os vayáis. Tú, la mochila, c***. Ay. Y vamos corriendo, ¿no? Sí, vaya que... bueno. Sí, no, sobre todo... porque... no, sí, lo que más miedo me da ahora mismo no es la gente que pueda ver ahora en el server, sino que empieza a llover, macho. Eso, tío. Ya no sé si hay más cobertura de aquí a allí o... no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta, compadre. De aquí no veo nada. Lo que veo son marcas de lobos y de osos. Y creo que debajo de eso no te puedes cubrir. ¿Me has medicado tú? Sí. Siempre me está drogando, tío, este señor. ¿No veis? ¿Llueve? No llueve. ¡Sí!
Estaba el corte justo ahí. Vamos a notar. ¿Dónde vas, compadre? Bajo del árbol, que va a caer un rayo ahí, imbécil. Tira para acá. Así cubre un poquito. Sí, te va a cubrir. Los huevos te va a cubrir. Venga, tira. La leche, siempre estoy que pillar el agua. ¿Dónde vas, compadre? A lo dejo los árboles. Como caiga un rayo, me voy a reír. A la derecha. Mira, prohibido la circulación, compadre. Se ve acá, mira, a ver. No. Solo faltaría. Encima no nos podemos cubrir porque está aquello lleno de gas. Sería un chiste bueno, ¿eh? Cuando vayamos a hacer una curva de horquilla izquierda, vamos a atravesar el campo, ¿eh? Es esta. Eso es. Era horquilla izquierda, ojo rasa, se corta mucho. No, no, aquella anécdota del Sain era, ¿no? Sí. ¿Quién era? Sí. La vieja era cabra. La cabra, ¿no? Sí, sí. ¿Vamos a la garita esa? Sí. Donde nos curamos un poco. ¡No! Ojo que esto. Acá 101, échale kit. Ha hecho del tirón, ¿no? Aquí a... ¿Aló? Vale. No se ha dado tiempo ni... En húmedo. Estamos en húmedo. Perfecto, ya. El hidrófugo está rudo, ¿eh? No, hombre, tampoco llovía, ¿sabes? Como cuando nos encontramos con los de norteños, que llovía que me parecía que se acababa el server, tío. Sí, tío, que había hasta humo en la carretera, tío. Sí, 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 se levantaba vapor, colega. Increíble. Es la tormenta de verano, pero de la... De... Pero real, ¿eh? Ha parado de llover, ¿no? Sí. Vale, hay que ir con cuidado porque está el Manu y dice que ahora viene a buscar, ¿no? Pero de buen ro. No sé si de buen ro, pero por si ya... Sí, claramente de esta. Es broma, brujo. Pues yo estoy listo. Pero sigue lloviendo, ¿no? Pero venga, tío. ¿Qué me estás, container? Por aquí estamos esperando a que escape un poquito para seguir. Y no he visto ningún kit de limpieza de armas. ¿Ni uno todavía? Ni yo, tío. Me mosquea, ¿eh? Que no haya ninguno por ahí. A ver si va a ser un ítem escaso o... Voy a aprovechar a comer un poco, tío. Madre mía, ahora sí llueve, ¿eh? ¿Compa? Ahora sí. ¿Dónde he calado yo el abridor? Que no lo tengo aquí. Estoy echando cosas en las mochilas, tío, para poder tener al menos un huequito en el inventario para mover cosas, tío. Están ahí, bueno, botón. Eso te sube la comida y la hidratación un montón. Un corto periodo de tiempo, pero si tengo un pisco en la vida de p*** madre. Tío, eso siempre entra bien. No es tan rico. Ya, a ver. Parece que es campa, compa. Pide la mochila. Vámonos. Vamos a ver. Cuidado al bajar, que esto es más falso contigo con la cara de Popeye, macho. Más 30 llaves. Y sin aprender, a veces también te hace. Joder, ahí hay armitas, ¿eh? El suelo. AK-101. La misma, ¿no? Que la que llevan. ¿Cogemos entera o accesorios? ¿Tenemos alguna AK-101? En tu mochila. Pues accesorios, entonces. Espérate, vamos a desmontarla. ¿Un visor de casco? ¿No lo llevan? Sí, claro. Voy a quitar esto, pero antes de quitar eso, voy a intentar quedarme con las balas. Bueno, no puedo coger más, ¿eh? Nada. ¿Cómo que no? ¿Y estamos tontos? Si tengo la mochila vacía. La guardo vacía. Yo eso lo voy a dejar, si no querés, si no lo dejo ahí, tío. Las unifico. Tengo aquí atrás. Vale. Entonces yo. Hasta ahora no he usado ni uno, tío. Digo. Vale. Esto ya está limpio. ¿Eh? Pues para afuera. Nada, vamos. Vamos a esas casetas de arriba. Y después vamos ya. Oh, qué raro que no haya zombies. Allí de atrás. Sí. Vale. Tendrán una reunioncita allí. ¿Y dentro? ¿Más solo uno? ¿O en la azotea? Puede ser que esté dentro o. A ver. Otra. 24 abajo, la dejo. Caja de proyectiles 939. Uy, para tu veces. Cigarrilla. Cigarrillos. Aquí hay los guantes de lana. Uy, una M4. Gastada, pero bueno. Esto es de lana. ¿Y esta? Yo también está gastada. Bueno, nos vamos a obsesionar. Vamos a ir a usar cosas que por lo menos estén en buen estado. Sí, no has cargado de chico y todo. Por eso. No es una cadera, o sea, no es una M4 que esté ahí. O sea, claro, si estuviese. No, aunque estuviese hecho una mierda lo que es la. La hallada, lo que es la M4. Me encierro, ¿eh? Vale, estoy aquí en el búnker este, de enfrente. Cansabría. Aquí estaba lo que es la radio, creo, del búnker. Uh-huh. Cargador Mag 40. Perfecto. Ese está de madre. Son 40 balitas en el cargador, ese universal. Espera que no tengamos ninguna AUG. A ver, encontramos alguna por aquí. Están mosqueados bien ahí abajo, ¿eh? Sí, sí. Ya que vengan todos, tío. Ya vacío el cargador y limpiamos esto. Me zampan las virutillas de cemento en la cara, ¿eh? De los impactos de tus balas, tío. Me quedas munición de esta mierda. No es normal lo que hay ahí, chaval. Madre mía, ahora con un clip. Dios, pero ¿qué es esto?
Ahí exagerado, tío. Yo no tenía por aquí 9-19. Anda, una momia y todo. Un petado. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Madre mía de mi vida, ¿pero esto qué es, chaval? ¿Lo que hay aquí inventado? Increíble, tío. Morado repetido a saco, ¿sabes? Esto es raro, tío. Ciudadano aquí. Dos momias. Espérate, voy a abrir. Aquí las tengo. Es muy raro, ¿eh? Todos los zombies morados repetidos. Sí, 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 es... me huele raro, ¿eh? Admin, si esto me huele... no sé. Las risas, ¿eh? Cabrones. Se puede ir al changato, tío. Todas las momias, chaval. Tan guapa, ¿eh? No, sí, guapísimas. ¿Me las puede matar? 10 balas de VSS, ¿sabes? ¿Para qué? Para nada. Guay, mía, se han chupado las 10 balas, ¿eh? Había un general de eso aquí también. Lo mismo tiene una tarjeta o cualquier movida de eso. La veremos. Pero aparecen constantemente, tío. Y seguirán viniendo más, cada vez suenan más alarmas. Vale, vale, por aquí, por mi zona está medio pelilla. Me han contagiado, tío, sin hacerme nada, ¿sabes? Me ha salido el virus aquí por la cara. Dios, no tengo balas, compae. ¿De nada? De nada. Eso que yo, ¿eh? Que vengan hasta aquí, voy a dar un tiro fuerte. Es que están saliendo del búnker. Están saliendo del búnker, compae. Tío, está abierto entonces. Te he abierto yo. Ojo, sin tarjeta y sin... No, el búnker. Es una especie de búnker, pero no es un búnker. Y está spameándose justo debajo de mí. Tío. Salen todos por esta puerta, tío. Y granada de fragmentación. Cuidado que te puede dar a ti mismo en ese distancia. Buah, lo que hay todavía dentro, chaval. Estoy aquí fuera viéndolo. Me he creado alguno, supongo. Sí, sí, aunque haya varios. La mayoría de fuera. Queda una momia y otro dentro. Creo que ya, ¿eh? No, salgo alguien. Sí, ahí. Voy a cerrar. Vale, vale. Dios. Qué guapo, tío. Hago qué guapo, tío. Una tercionita. Me ha gustado muchísimo, tío. Joder, lo he pasado. ¿Ves? Ves tú. Voy a ver al general de allí, que lo mismo tiene otro. Pero yo me he infectado por la cara, tío, estando ahí dentro de la casa. Tío. Voy a tirar el libro. Vamos a coger esto. Ahora mismo ya encontraremos cosas para vender. Los sitios, ¿eh? Si lo puedes conservar un momento, voy para allá. Estos tienen poca los de este, ¿no? Con balitas sueltas, comida, tiene alcohol, cola. Aquí hay el libro, ¿eh? Lo he dejado aquí. Bueno. Tengo que ir dentro, que tengo la mochila yo allí, tengo que tirar. Voy a buscar. Lo hacen arriba. Coge lo que puedas, que yo me he dejado todo aquí para ir abajo a ver qué se estaba pasando. Madre mía, qué movida, chaval, los he metido aquí. Guapísimo, tío. Oh, qué bueno ha sido, tío. Qué bueno ha sido, qué bueno ha sido. Hay que ir a M4 en buen estado, compa. Pues así hay que llevársela. Pues 24 espacios. Yo que estoy en mi mochila de mano, pues me cabe, creo, todavía. ¿Sí? Vale, yo tengo 13 huevos. Está aquí en la planta baja de este edificio. Según entres a la de en la primera casita, o sea, en la primera habitación de la derecha. Madre mía de mi vida, lo que empezó a salir de ahí abajo, compae. Qué locura, chaval. ¿Y dónde, pero dónde aparecen? Mira dónde estaban apareciendo. Estaban apareciendo, tío, todos ahí debajo de ese edificio. He visto todo ahí desde una perspectiva más guapa, tío, cuando salió afuera. La explosión y todo, tío. Explosión plástico, compae. ¿Qué te limpieza? ¿Qué dices? Sí, sí. Te quiero. Y dos a falta de uno. Y un casco táctico para enchufarle todas las movidas. Pues ese es que es para ti, ¿no? Que es el primero que me habías pedido. ¿Tenemos ya para enchufarle cosas? No. Lo saben la casa, tío. Más me he curado rápido, tío. Lo pillo a tiempísimo.
Sí, pide tiempo a las enfermedades mucho. Además, si te fijas, cuando empiezas a quejarte, empiezas... Pero a medida que tal... ¿Sabes? Se empieza a quejarse cada vez más fuerte, tío. Está muy bien, muy logrado, tío, ese rollo, ¿sabes? Que cada vez se ponga más jodido, ¿sabes? Que esté más ahí... Y la vista, todo hecho mierda. Sí, sí, mola, mola. Vale, estoy en las barracas militares. En la parte de atrás del edificio esa. Una mosca aquí. No, una tundra aquí hay, compae. Con tu nombre. Qué rica. Pone compae. Además es verde. Oh. Increíble. Es preciosa, la verde, ¿no te gusta? Sí, 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 increíble. Ah, digo, y macho, digo, si son las más bonitas. Cargador de LARG de 308. Me voy a quedar. Circular. Sí, en el justo en el que es circular. Ahí la tienes ahí dentro. Está por Dios, será, tío. Sí, tío, tira a CR. Eso, tío, eso es para ir. Si tienes que ir a la feria. Ya. A matar patitos de goma, pues sí, pero la IZ no, tío. Esa y la L y las que llevan el calibre 22. O sea, tienes aquí una culata para una K de camuflaje. Puedes quedarle muy guapa a tu zombie. Ya no la tengo, ya la he fundido allí. La he boleado. Aquí hay una linterna universal, compadre. Mira si le va a ver para tu casco. En este caso, en el primer barracón grande de según sales de frente, de donde estábamos. Y otro kit de limpieza de armas, señores. Cargador MAC de 40, encima está lleno. Vamos a empezar a tirar pastillas potabilizadoras. Y por tirar la ballesta, compadre. ¿Qué dices? Tenemos unas cuantas, ¿no? Allá en casa. Son 45 huecos, ¿sabes, tío? Y estar en la zona militar y no poder coger nada por tener una ballesta en los bolsillos es muy frustrante. Otro casco táctico, compa. Venga, pues ya estaría. La linternita sí le iba ahí. Sí, ¿verdad? Que vuelve al... Me deja la mochila allí, en el contenedor. Qué un problema tuvo la mochila, ¿eh? Pocholo, empuñadura de riel de M4. No se va a nosotros. Hay tabaco, ¿eh? Sí. Con mochila llena y yo con 13 huecos. Otra mosin preciosa aquí, como la que tienes. Cargador AUR, dos paquetes de tabaco. Madre mía, otro cargador. Otra tundra, ¿eh, compa? Estoy por dejar la... esta. Está en otro barracón ya. Sí. Me voy a con la verde. Voy a dejar esta tundra aquí. Más explosivo plástico. Teníamos una carcasa lista de esas, ¿no? Efectivity Wonder. Mochila de cuero. Más proyectiles 9.39, menos mal. Y pues son ahí de 9.39. Uy, las bolsas para el chaleco, tío. La bien que apaño me acaba de hacer. Hostia, pues aquí tienes las más explosivo táctico. ¿Y por qué da el casco eso? Pues ocupas esos. Bueno, te vas, ese. Va, tío, otro cargador, tío. De 20 proyectiles de la USS, qué bien, chaval. Y un CIO enterito. Bueno, los dos va. Tres van a llevar, bueno. El cargador de tambor de la cagorda, tío. ¿Qué dices? 75 balas. Hostia, qué rico, tío. ¿Quieres una tundra negra? ¿Cómo? Una tundra de color... En plan... ¿Cómo van? Sí, negra mate en plan... Guapa. Pues la cambio, eh. Sí, sí, pues está aquí. Por eso te digo que tienes aquí... ¿En cuál? Eso... A ver si salgo para afuera. Y se respawn el zombie en toda la puerta, tío. ¿En qué puerta? En el barracón que estoy. Hay como... Dios, lo que hay aquí. Por la cara, tío. Se ve otra momia allá al fondo. Y vienen todas en esta dirección. ¿Por qué? ¿Por qué es eso, tío? Vienen todos. Dios, qué miedo. ¿Los ves? Yo tengo aquí a uno. Dos. Un general. Dos generales. Dos momias. Y una horda ahí, pero impresionante, tío. Como la otra, ¿sabes? Más o menos. Tres momias. No paran de ganar, tío. Qué locura, tío. Vale, está en esa casa, madre mía. Todo esto no estaba. Y conforme salgo por la puerta, aparece todo en la plaza allí, ¿sabes? O sea... Es que te estás pasando, ¿eh, compadre? Se me buguea hasta el audio de las de zombies que hay, tío. Yo he cogido proyectiles de 9.39, ¿te crees que lo encuentro en inventario? Y va a cerrar, ahí, ahí. Dios, he visto la madre de la bronca, compadre.
¡Dios! ¡Qué buenísimo! ¡Se me ha sacado un poquito allí. Dios, pero ¿qué es eso, compadre? Una locura increíble, tío. Te va, ¿eh? ¡Hostia, mira! A recargar, sigue viva. Me han tirado un tiro, ¿eh? ¿Me han tirado? Sí, sí. Me dudo tirar como andado. Y he escuchado el tiro así por mi derecha, o sea, tu izquierda, pero no tiene sentido. La única ventana que había es enfrente mía, o sea, por el bosque. Sí, sí, tira. Que voy tres, cómo van a aprovechar la situación, tío. ¡Claro! ¿De esto se trata, compadre? Claro, pero que acabo y tres. Y ahora tienen toda la horda ahí muerta, tranquilita. ¿Los de mapa? ¿Dónde respawnea? Uno estoy en la ciudad PV, ¿eh? Y otro par de puntos más. Vale, vale. Estoy al lado de Nagorno, en plena base, tío. Al ladito. ¡Qué bien! Así me oriento y le tiro directo a la base. Yo he salido de la zona, esa en la que estábamos, en dirección contraria a la base, para posteriormente rodearla por el sur e ir hacia la nuestra, ¿vale? Para despistar un poquito si me venían persiguiendo, ¿vale? Vale, vale. Ella tiro limpio de una, tío. Me ha tirado buenísimo. Estabas ahí muy quieto. Ya, pero... Ya, no te he contado con eso. Vaya metagaming nos estamos comiendo, parece a mí, ¿eh? Mira a ver quién te ha matado en el killstreet, ¿eh? Acuérdate. Ahora, ¿cuándo? Sí. Entre 5 y 15 minutos tarda, ¿eh? Habitualmente en actualizarse el killstreet. No han pasado 10 minutos ni de coña, ¿verdad? No. Ni de flores. Me piden buen paseo a casa, ¿eh? Con rodeo ya te digo, ¿eh? No, ya estoy aquí, mira, te marco ahora mismo. ¿Me ves ahí, donde te marco? A ver. Mira que despiste. ¡Madre mía! ¿Qué pasó? Un montón de zombies, compadre. Que me van a venir, que me van a seguir durante muchos kilómetros. Buah. Bueno, pero yo creo que hemos liberado. Te he liberado de esos que nos estaban. Que te han matado a ti. He matado EduZX. EduZX. No sé quién es, tío. EduZX. Una tundra, 75 metros. Eso ha sido en el bosque de atrás de tu edificio, justo, seguro. ¿Hacia dónde yo he corrido? No, no, al contrario, ¿no? Vale, vale. Pues me dijiste que estaba a mi izquierda. Sí, en el bosquecito que había justo detrás. Y hacia derecha, bajé al sur, después corté por en medio y subí hacia donde te dejo la marca. Buen tirito. Se han cansado de seguirme los zombies. Mejor. Y un momento... Cago en la leche. Estábamos tan tranquilos, compadre. Así de repente... Que he escuchado el disparo. Normalmente no lo escuchas, tío. He escuchado el... raro. ¿Y así en la cabeza? Pues sí, qué raro. Madre mía, por donde vaya y zombies. Sí, 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 sí. Me siguen dos militares. Uy, suenan lobos, madre mía. Joder. Vaya, suena otra vez. Fijo, van a venir. Me pilla por el camino y no tengo nada donde esconderme, tío. Increíble. Joder, uno se agachó porque uno todavía sigue y tengo hambre ya, ¿eh? Se cansa de ser incansable, compadre. Tengo la mano sudando. Ya, necesito descansar y ya. Vete a cargar, por favor. Bueno, ha matado un disparo al compadre en la zona militar donde estábamos. No estamos viviendo desde entonces. Y ese es el incansable, tío. Aquí hay polis. Mira, me voy a parar aquí. He sido un ciego de estos coches. Le voy a dar caña a los polis. Y a ver si tengo suerte y no hay ninguno por aquí que me pase como a ti. Madre mía. Yo tengo munición. Mira, ahí vamos, una mochilita con el tinte ese de la calavera que te decía. ¡Hostia! Así la veo, tú. Nada, no la he visto. Si la has tenido ahora, ver, seguro. Estoy ya persiguiéndome, tío, 3 kilómetros. Eres un trozo de mierda, a ver si te mueres. Hay una acá, creo que hay en el suelo. Este que tiene, esto es rico. No, esto es para un escorpio. ¡Para la Mossing! ¡Vete, vete! Vale, ya sé dónde estoy, muy cerquita de tal, y puedo pasar por tal. No digo nombres, digo tal y tal para no dar tantas pistas, porque ya el que se conoce los mapas un poquito, pues ya sé dónde estoy ahora mismo. Pero bueno, tampoco es una zona muy usual, pero el Edu
ya sabe por qué estamos por esta zona. Bueno, realmente no estamos en nuestra zona, compadre. Hemos venido a otra zona. Sí, no ha pillado allí en nuestra zona. ¿Eh? Que sí, que en verdad nos ha pillado allí en nuestra zona. No, no nos ha pillado. Es lo que estoy diciendo. Sí, en nuestra zona de allí, sí. Sí, pero me refiero que aquella no suele ser la zona en la que solemos nosotros lootear. A no ser que tengamos, pues eso, un día que, como el otro día que dijimos, vamos hasta allí. Sí. Más que nada porque está muy lejos, tío. Es que a mí me da por saco muchísimo venir hasta ahí. Ahora hay muy buen loot, ¿eh? Nos ha pillado allí en plena base, el cabrón. En las puertas, tío. Es para el recinto este de caza, para coger algo, aunque sea. Ah, ya sé dónde dices. Esta sala de casita, entonces. Yo ando por aquí ahora mismo. He salido de lo que es la base militar en dirección contraria a donde tengo que ir, para posteriormente girar, dar una vuelta y ir por otro lado para dirigirme hacia mi base. Más que nada por si me seguían, que no me siguieran hacia el lado que voy yo. Si habían visto hacia dónde iba, pues que fueran en esa dirección. No sé si ha valido, si ha servido, si me han visto, si no, pero esa era la intención. No creo que te hayan visto, si no ya estaría... O estaría escuchando tiros al menos por detrás, como aquellas veces que nos seguían 3 kilómetros, 4. La intención es lo que cuenta, dígame sí, cariño. Uy, qué cojos. ¿Te oigo que me sigue el ritmo aquí una deportista? ¡Que te calles! Pesa eres. Ay. O que te han matado, Edu, porque no. Pero realmente no sabemos cuántos eran. Pues a lo mejor no venía solo. Dios, era tener un coche, recogerte, ir para allí, apostarnos y buscarlo, tío. Es que no tenemos ni munición. Bueno, llevo 6 explosivos plásticos. Perdón, 3 explosivos plásticos. Eso, rico, tío. Eso ya es... Es que corre más que yo. Y cuando me va a dar una hostia, se retrasa como unos metros. Pero claro, nunca deja de seguirme. O sea, siempre me tiene al alcance. Y yo cada vez tengo más sed y más hambre. Ya, que me estaban rompiendo las tripas y todo, tío. Debo tener más comida. Tabaco el que quieras, comida nada, compadre. Sí, joder, yo iba cargadito. Me puede engañar un poquito el estómago aquí con la cantimplora. Yo tendrás que vas a tener. Ni vergüenza tiene. Nada, nada. No llevas ahora, ¿eh? ¿Y dónde estás, compadre? En el coto de caza, ¿eh? Vale, estoy en casa. Vale, yo salgo de la última caseta militar y tiro, pero ahora no, que está lloviendo. Sí, justo empezó a llover ahora. Pues que ya no puedo parar. ¡No puedo parar! Ya está cerrado. Bueno, ahora la cuestión es tener sitio para meter las cosas. No me ha gustado nada lo que ha pasado, tío. Bueno, no me ha gustado. Me explico. Está guapo. Está guapo. Pero... Me queda con más saldo, tío, de que te hayan matado justo ahí, tío. Ya, justo al terminar, tío, que podíamos ya investigar aquello y todo. Exacto. Entonces, ha sido un momento muy malo para que pasara, coño, es lo que me refiero. Se ha quedado perfecto para que investiguen allá. Claro, exacto. Vendría bien que pasara por la tienda esta, el hospital que hay aquí en el recinto este de caza, ¿no? Antes de ir para allá. Es que llevaba casi toda la medicina encima, la mitad la tenías toda otra allá. Pues vete por ahí, a ver si hay suerte y pillas algo. Así para ti, no veas cómo cae otra vez. Sí, lo estoy escuchando. Bueno, tampoco se ha pasado, no ha pasado un... No lo hemos pasado tan bien. Ha estado bien, perdón. Lo bueno es que parecía en la IT, tío. Sí, tío. En Nagornoe, me has dicho, ¿no? Estoy un poquito más abajo, pero prácticamente. Qué bien. A ver si te paso los clipardos, tío, para que veas las distintas perspectivas. ¿Cómo continuará la historia? La semana que viene tendréis un siguiente vídeo. Recuerda dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y por supuesto, si tienes algún comentario, lo puedes dejar reflejado. Como siempre, dar las gracias a los nuevos suscriptores y a los que vendréis. Cuento con tu hacha.